en Ucrania y Rusia, etcétera, si ceden las sanciones a Rusia, con lo cual se generaría una hambruna a nivel mundo, porque Rusia y Ucrania producen más o menos el 25% o el 30% de los granos del planeta. Ahora lo bajo a la realidad suya. Dígame cómo está el tema de los granos en la República Argentina y cómo impacta o no el tema de lo que está ocurriendo en la guerra Rusia-Ucrania. Y eso para nosotros, tristemente la guerra esa tendría que ser a lo que es el mercado argentino de grano una buena noticia, con mucha tristeza, ¿no? Sí. Por cierto. Pero debido a las condiciones económicas o políticas, más que o de política agropecuaria del país, no son unas noticias que impacten a título real de buena manera. Porque hay muchas trabas a la producción que se podrían estar aprovechando en pos de que entre más divisa al país o que se produzca mucho más, y eso por una serie de factores lo está condicionando fuertemente, ¿no? Sí, Pablo, dígame, ¿usted qué cultiva? Nosotros hacemos cereales que son trigo y cebada y después soja, maíz, y nos dedicamos también a la forestación. Ah, bien, trigo y maíz. Le hago una pregunta. El trigo que usted produce, Argentina, usted debe saber porque es una persona que maneja el tema. ¿El trigo que produce la República Argentina le alcanza para el abastecimiento interno y tener pan a buen precio? Le estoy hablando como si yo fuera, no sé, el ministro de Agricultura. Entonces le digo, Pablo, ¿alcanza el trigo de Argentina para Argentina? El trigo de Argentina sobra, no es que Bien, alcanza. bien, Y si perfecto. las condiciones estuvieran dadas, podríamos producir tranquilamente de una campaña a otra, se podría hablar de un 20% más mínimo, sin mucho esfuerzo, de una producción de trigo. Perfecto. Tenemos los problemas de que tenemos un diferencial de dólar, tenemos un tema de retenciones que se pone difícil a la hora sobre todo de los campos más marginales. Y hoy tenemos un problema muy presente que son los precios diferenciales de gasoil, que eso Correcto. impacta fuertemente en los fletes. Entonces, cuanto más alejado usted está de un puerto, bueno, ustedes lo saben bien Sí, en la claro. zona que están, el tema de la logística hoy es Sí. tristemente un tema muy difícil de superar y ninguno quedamos conforme. Pablo, Porque el productor, ¿usted dónde está ahora? no, nosotros en este momento producimos en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, En la el zona de Tandil, Azul, Balcarce. campos hermosos, digamos, campos muy ricos. La verdad que Es un sí, campo podríamos bellísimo. decir para producir trigo de los mejores del país. De los mejores, si no el mejor del país y uno de los mejores del mundo. Estamos hablando claramente. ¿Qué va a pasar? También vuelvo a la guerra porque los fertilizantes que usted usa los produce Estados Unidos, pero también Rusia. ¿A usted le influye los precios, la guerra directamente? Sí, el precio de los fertilizantes, un commodity que se disparó, el precio en dólares. Y a nosotros nos impacta doblemente porque se disparó en dólar y nosotros tenemos el desdoblamiento cambiario, no tenemos un dólar real. Ese es el problema también, porque si nosotros recibiéramos hoy el precio del trigo, que estaríamos hablando 340, $330 en Argentina y en el exterior vale $460 el trigo, si nosotros, aunque sea ahí con retención y todo, recibiéramos el precio real del dólar, podemos pagar los insumos más caros a un precio real, pero hoy eso se hace muy difícil y el fertilizante aumentó, los fletes internacionalmente aumentaron, todo lo que son las materias importadas, como los agroquímicos o los biofertilizantes que se usan del exterior, eso aumentó todo en dólares, porque no solo aumentó en pesos a precios de dólares, sino que en dólares también aumentó, como Perfecto. fertilizante, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto de sus hectáreas, no me diga porque no me interesa, de la cantidad de hectáreas en campos carísimos, un campo uno de los más ricos, si no el más rico del país, donde usted produce, no sé, vamos a suponer que usted tiene una hectárea. Dígame de esa hectárea de trigo, ¿cuánto queda para usted de ganancia y cuánto se lleva el Estado? El Estado se lleva aproximadamente el 66% hágalo un número de ronda, se lleva el 60% De la hectárea. de la hectárea. Sí, 60. El por 40 se lo 60 o lleva, 70. perdón, perdón, Y Pablo. El sí. 40 se lo lleva usted. El 40 hay que distribuirlo para pagar los gastos. Bien.
Eso... Sí, no es que se lo lleva el productor. El Estado es un socio en las pérdidas y en la ganancia. El Estado es un socio a costo fijo. Usted va a producir una hectárea, usted sabe que el 60, el 06 de esa hectárea ya se la lleva el Estado. Municipal, provincial y nacional. Porque todos hablamos de las retenciones y eso, cosas que son ciertas, de los impuestos nacionales, pero también tenemos que ver los impuestos provinciales con las trabas que hay, no solo impuestos, sino tasas. Y después hablemos con la municipalidad, veremos los graves problemas de camino que tenemos, que eso es un costo adicional, porque el flete también le tiene que encarecer a causa de ese costo, porque el camionero necesita una retribución por el diferencial de flete por los caminos en mal estado. No es muy fácil a veces sacar las cosechas en nuestra zona, por más que sepamos que nuestros campos son súper productivos, tenemos un grave problema también de infraestructura. Correcto. De la ruta al campo suyo tiene que ir su tolva al camión, pero el camión a veces se puede embarrar porque no tengo un camino bueno como para que el camión traslade tranquilamente el grano. ¿Usted me está hablando de eso? Exactamente. Eso es un costo adicional que tenemos, tanto en la producción directa, como usted le dice, o lo que podemos llamar una producción indirecta. La gente o nosotros mismos que trabajamos en el campo o que vivimos, el arraigo en esos lugares nos hace más difíciles por un tema de infraestructura. Bien. Por eso cuando uno habla de costos, a veces habla de los costos directos, y cuando uno le empieza a cargar todo lo demás, dice, ¿dónde? Como cuando usted se pone la plata en el bolsillo, dice, ¿en qué me la gasté? Esto es lo mismo. Bien, le pregunto, usted, digamos, el Estado, tanto nacional como provincial o municipal, se queda con el 60% de su hectárea, ¿estamos de acuerdo? Así es. El 60%. ¿Cuándo la cosa estuvo mejor? Si yo le preguntase a usted en qué gobierno estuvo mejor, ¿usted qué me dice? Mire, cuando los muchachos se ponen un poquito a pensar y dejan que la gente trabaje libremente. Yo no le puedo decir hoy un gobierno, pero si me toca remontar, sí, por los libros que leí, yo diría que en la época de Illia sería una de las mejores épocas. Si yo si el gobierno nacional quisiera, o el PAN lo puede poner con el acuerdo de ustedes, que son las personas que producen el trigo, ¿se puede vender a 100 pesos si el gobierno quisiera y le dijera, mire, le voy a bajar medio punto a la retención, pero por favor quiero que le vendan el mercado interno, quiero que esté perfectamente abastecido y de calidad? ¿Se puede llegar a negociaciones? Mira, hay una realidad. El trigo influye en el costo directo del PAN no más de un 15%. Mira, así que nosotros, como productores de trigo, todo no es muy real, porque los costos de panificación no están dados en forma directa por el trigo. No más que el 15% del costo directo de la producción es del trigo. Perfecto. Usted tiene por supuesto que se puede hacer un aporte solidario, eso no está en duda, eso está muy bien, pero no influye por más tanto. Aporte que haga el precio del trigo, no es cuando usted ve cómo se conforma el costo del pan, es de público conocimiento, hay muchas publicaciones al respecto de cómo se conforma. Yo me animaría a decirle, si no me quiero equivocar, pero entre un 30 y un 40% es un componente impositivo. O sea que si se sacasen los impuestos de una manera lógica y se utilizaran de manera eficiente los impuestos, alcanzaría para tener un país y alcanzaría para tener un pan amigable, un pan con precio bueno. Estamos hablando exactamente. Ahora estamos bien. Usted mire, tiene un solo detalle. Si nosotros pudiéramos volver a poner los trenes de carga medianamente en marcha, lograríamos bajar no menos de entre un 5 y un 15% el costo de la logística. Eso cuando usted lo ve en lo que repercute, ahí estamos hablando de unos diferenciales de precio enormes a nivel país. La verdad que lo que ha dicho me parece que es el cierre de todo. ¿Por qué? Y porque el tren fue importante para un país en desarrollo. Por ejemplo, La Rioja no tiene tren. Y lo tuvo. Y no hay cosa que a uno lo descorazone más que pasar a andar en nuestro país y ver las vías muertas o las estaciones abandonadas y nuestros pueblos del interior que no podemos tener arraigo porque no tenemos comunicación. Y cuando eso lo trae usted a zonas de difícil acceso, en muchos lados, cuénteme usted cómo hace para decirle a la juventud que se quede, o para la gente grande también, ¿no?
Sí, hay que volver al tren. Lo que pasa es que se favorece también al camión, al transporte público, ya por razones políticas, que no vamos a entrar en eso, estimado Pablo. No, pero el camión nunca se va a quedar sin trabajo, porque hasta el tren hay que llevar el cereal y del tren hay que sacar el cereal. Buen punto. Es mucho más negocio para cualquier camión, si habla con ellos, el transporte de corta distancia que el de larga distancia. Y a nivel macroeconómico del país, bueno, es una cuenta que no me corresponde hacer a mí, pero cualquier persona sabe que es mucho más, es más eficiente. ¿Usted de Tandil lo lleva a Rosario? El trigo no, el A trigo, Buenos Aires. el mayor puerto, claro, de exportación de trigo del país está en Quequén, Quequén y Bahía Blanca. ¿En Quequén? Nosotros Ahí somos, en Necochea. nosotros, en Necochea, claro, lo que es la ría del puerto del río Quequén. Sí. El puerto está sobre Quequén, sí. También, Pablo, habría que tener puertos de aguas profundas, que no los tenemos porque no Bueno, tenemos. aunque en Quequén el puerto es eficiente, el puerto es de agua, el barco sale cargado completo, ahí no tenemos problemas. No tenemos los problemas que tiene la gente ahora con la bajante del Paraná. Claro, y la famosa hidrovía, que es más un negocio que un... Bueno, no, no, la verdad Bueno. que hemos reflexionado con usted como si fuésemos los dos medios, yo un presidente trucho. Pablo, muy interesante hablar con usted. La verdad que muchas gracias por el testimonio, porque nos pinta cómo está pensada la Argentina y cómo la van destruyendo de a poco. Lamentablemente un país hermoso y una zona hermosísima, la zona de Tandil, que es bellísima, donde usted tiene los campos. No, Sí. no tiene nada que envidiarnos ustedes. Usted también es una provincia muy bonita. No, obviamente, ni hablar, no, lo nuestro es otra cosa.